pasar, ella me lo imaginaba, porque esa reventada no iba a dar puntada sin hilo, mirá. Seguro que la comida estaba envenenada. Ay, Luis, aflojá, por favor. Ella no empezó, vieja. ¿Cómo? ¿Qué querés decir? ¿Que empezó tu padre? No, 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 que fue la vida, fue. Ah, la vida, sí. Años de rivalidades no se pueden solucionar de un día para el otro. Por algo estuvieron tantos años sin verse. A mí lo que me revienta, ¿sabes qué? Es que nos invitan y después nos echan. Eso me revienta. Perdón, Luisa, vos nadie te echó de la casa de Tito. Ah, ¿no? Yo me fui porque no aguantaba un minuto más en ese lugar. Sí. ¡Qué bajón, loco! ¿Qué hace, vieja? ¿Qué no te bastó con el show que hubo ahí? ¿Vas a hacer striptease ahora? No, querida, me voy a sacar esta ropa porque me dijo Goyo que de ahí vienen las ondas negativas. Entonces ahora después las pongo en una bolsita, toda la ropa, zapato, todo, y él le saca la mala onda, no sé qué hace. Y ahora me voy a dar una ducha fría, con el agua y todo, gracias, para que se me baje todo, porque dice que el agua barre todo, vale, ¿viste? Vale. Sí, ojalá sí fuera verdad eso. Si pone agua, para así tomamos un tilo bien cargadito, dale. Sí, sí, como... Sinceramente, cuñado, yo no termino de entender la capacidad que tenés vos y tu hermano para hacer tanto cortocircuito, viejo. Y andás a ver, esto viene de cuando éramos pibes. Siempre peleábamos como Caín y Abel. Yo Abel, por supuesto. Ah, hoy. Hoy no, Abel no era, porque te digo que lo tuviste enfrente y casi lo maté. Ah, ¿qué tiene que ver? Que yo no comulgue con el boxeo. No quiere decir que yo no sepa pelear. No, no, derecha, no, izquierda. A vos te pasa algo, cuñado, entre nosotros, acá. Vos sos un tipo más de palabra que de acción, ¿eh? Sí, pero con un hombre como ese, al que por una jugarreta del destino se convirtió en mi hermano, son inútiles todas las palabras. Tobolski, fíjate, él es sordo, necio, bruto y usa coleta. A la edad que tiene, es un papelón. Deja. Largaste, Valentín. Me gusta. Si llegas a mi hermano, me lo dejas a mí, ¿eh? Bueno. Papilla, ¿qué haces acá, loco? ¿Cómo que qué hago, loco? Vine a buscar porque vayamos al club, ya está todo listo, loco. Falta que llegue Camilo y largamos. Uy, me olvidé de la fiesta, loco. ¿Cómo que te olvidaste? Dale que la tenés que llamar a Carlito, si le engañé para que vaya. Pero justo ahora la tengo que llamar. Sí, loco, ¿qué pasa? ¿No habíamos quedado en eso? Ardió Troya y sin caballo, eso pasa. Loco, ¿dónde estaban ustedes dos que lo estaban esperando? ¿Dónde se bañaron? Vamos a pasar, vamos a pasar. Malo, loco, pero no me lo cansé salido, lo que esta noche tiene que estar a pleno. Mirá que te traje la voz para esta noche. Mirá, tengo unas pastas, loco, que te las tomás con una birra. ¿Qué haces, chufa? ¿Qué pasa? No mezclés, bebé, no mezclés, loco. ¿Qué no mezclés? Pará, no sabés lo que te dijiste. No, nada más. ¡Venía para los chetos! ¿Qué haces, tarado? Maestro, sí me gusta. Dile que se apure, decile que venga linda, decile que... Decile... Vamos a parar, le voy a decir lo que me sale. Te olvidé que marqué el 4, me parece. Oh, a ver, no te olvides que fui de la mía, loca. Bueno, está bien. Al chile, decile que se vea con una mini o con algo bien provocador, una... esa media negra. Pará, calentón, pará que le diga. Carla. Ay, Valentín, ¿cómo estás? Ay, yo sabía que me ibas a llamar después de lo que pasó. Sos un dulce, primito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Son cosas de grandes, Carla. ¿Viste lo que es esto, no? Como se pelean los de Alessandro. Te invitaba para salir. ¿Ahora? Perdón, yo estoy escuchando bien. ¿Vos me estás invitando a salir ahora a mí? ¿Eh? ¿Hasta ahora? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no quiero que te quedes mal el día de tu cumple, Carlita. Te invito al gimnasio. ¿En el club? Sí, sí. ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, nada, nada, nada. Pero bueno, está bien. Si voy a estar con vos, supongo que voy a tener una fiestita como yo me merezco. Dale, ¿qué dices? A ver, no, no. Déjame escuchar, dale, dale. ¿Hola? Hola, Carla, Carla. No, otra cosa, otra cosa. Dale, dale, dale. ¿Qué? Mirá, yo lo de la pulsera no quiero saber nada, ¿eh? Mirá, no, no, no quiero tener problemas. No, no, otra cosa, otra cosa, es otra cosa. No se da cuenta, que no se da cuenta. Pero si no se da cuenta, si me sigue sabiendo así, no se va a dar cuenta. Bueno, si es una sorpresa, me encantan las sorpresas. Si vienen de vos, más, primito. Déjame escuchar, dale. ¿Estás ahí? Sí, 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 estoy acá, pasa que había un ruido molesto. Ah, qué molesto. Pará, pará, porque si no, sigo hablando, loco. Bueno, no, pues dale, déjame escuchar que fui de amiga también, aparte. Hola. Che, ¿sabés, Valentín? ¿Me escuchás? Te escucho, sí. ¿Sabés que siempre tuve la, sí, la fantasía de curtir en un ring? Dale, dale, a ver, déjame escuchar. No, lo cortó, cortó. ¿Qué te dijo al final? ¿Va ahí o no va ahí? Va ahí. ¿Pero las velas no van en la torta? No son velas, son sahumeco, vaquito. Mirá, mirá lo que provocás. Qué olor horrible. ¿Para eso me mandaron bañar? Ya te lo parió. ¿Querés papa frita?
Mónica. Ah, muy bien, muy bien. Mónica, mira, a mí esto de hacer fiesta, veo que no va. Mirá las lamparitas, lo que gastan. Para, no digas así, porque Capilla es un amigo y se va a sentir mal, ¿no? Sí, pero vos con esa ropa, ese pantalón apretado, ese todo el aparato. Pero, ¿para qué te metes vos con mi ropa? Cambia la cara, además. Mirá qué cara de amargado. Lógico. Está bien, tenés razón. Por ahí no la pudieron traer a Carla. No. Carla va a venir. Yo estoy convencido de eso. Tranquilo, relájate. ¿Eh? Sandrín, relájate, tranquilo. Sí. Yo te cuento por qué va a venir. Sí. El deseo de Capilla es tan fuerte de que ella venga a este recinto, que ella, él mismo la va a traer. ¿Cómo? Con su energía. Igualmente yo propongo, propongo que nos sumemos todos juntos a esa energía de Capilla para traer a Carla. Pero no es una exigencia. Haceme caso, por favor. Concentrate. Vamos, que ya viene Carlita. Tenés razón. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Te estamos esperando. ¿Qué hacemos? Che, loco, ¿y si nos vamos a esconder así? Vamos, vamos. Vaya, yo ya voy, loco. Valentín. Mi amor, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Yo estaba preocupado, ¿eh? Bueno, llegamos. Hola, ¿qué haces, Erika? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vamos a tomar algo? Bueno. Vamos, Erika, dale. Sí, vamos. Hola, ¿quién sos? Yo, Erika, con K y acento en la I. Porque es germano, Erika. ¿Y vos? El Pasquito, con anteojo y boinita, porque es de Pamplona. Vos sabés que igual casos como el tuyo se pueden mejorar, ¿eh? Pueden mejorar con estímulos apropiados hasta un 23%, tengo ese dato. Gracias. Además, sos muy dulce. Gracias. ¿Me das tu teléfono? Por el estímulo apropiado. Oíme, Parrala. A un recital va, ¿eh? No va una amueblada. Ivana. Vamos. No voy a ir. ¿Cómo? No, no voy a ir. No se me enoje ahora, no se me enoje. No, escúcheme. ¿Por qué no va? ¿Por qué tanta incisión? ¿Eh? ¿Por qué, Rubicita? De verdad. Escúcheme, vamos al boliche. No, llegamos, nos tomamos 3-4 whiskachos juntos. No, ¿sí? No, yo no necesito. Que los apucáis, dale. No necesito tomar para afrontar una situación, Guevara, no. Sí, pues se me encierra acá en la sapia suya. ¿Eh? Se me encierra acá. Eso es afrontar la situación. No me joda más. No me haga calentar. Claro, usted habla porque no es su hijo, pero para mí no es fácil, ¿entiende? Si llego al recital y Fede no me saluda, ¿qué hago? ¿Me entiende? Ya no me banco más cosas. Me banqué que esté con el padre. Me banco todos los días los desprecios de todo el mundo. Ya no puedo más. No hay derecho, ¿me entiende? No sé si hago bien con esto. No, no sé. La verdad es que no sé a dónde voy. Está, no me puchené más. Está, no me puchené más. No, Rubio, ¿por qué no piensa cosas lindas? ¿Eh? Piense cosas lindas, piense que va a ir y que va a encontrar a Fede ahí arriba, ¿eh? Con la guitarrita, cantando las mismas canciones que cantó acá, se la va a cantar a los muchachos, ¿eh? Los muchachos todos le van a gritar, Fede, Fede, ¿eh? Y que va a ser famoso. Piense que su hijo, su Fede, el que no se da masaque, ¿eh? Va a ser famoso. ¿Más que famoso? ¿Más que famoso? Va, más re famoso que este, que el Charlie. Charlie, ¿cómo es? ¿Que usted piensa que Fede puede llegar a ser un Charlie García? Sí, no, Charlie Méndez. ¿Quién? Charlie Méndez, este que todo el mundo se acuerda mucho de él. Y que le dice, está que te tiró. No. Mirá que te saqué de la risa. Dale, a ver, vení. No, póngase. ¿Ves? ¿Vamos a una cosa? ¿Nos tomamos un whiskycito ahora antes de irnos? No tengo whisky. Pero yo sí tengo whisky. Debajo de la catrina tengo whisky, ruleta, naipe, un gatito. vieja huevo, ¿eh? Vamos a poner huevo, vamos a sonar mejor que los Rolling Stones. ¿Escucharon? Que me afloja lo que hago a trompada, ¿está bien? ¿Me escucharon? ¿Qué haces? ¿Estás aquí? ¿Qué te pasa, tarada? ¿Qué te pasa? Problema mío, estoy bien. ¿Por qué no vas a decirle a esos tarados que están ahí afuera que se vayan poniendo de pie para aplaudirme, eh? Se van a caer de culo cuando me vean tocar. No entendés, tarado. El que se va a caer de culo sos vos. Más si es así. Tenés podrido, nene. Andate. Andate, carajo. Andate. Loco, no grité. ¿Y vos qué te pasa? Que se van a desafinar. ¿Qué se me van a desafinar? Tomate la bota. Salí. ¡Gilla! Estos pepinos no están congelados. Yo hice lo que usted me dijo. Los metí un rato en el freezer. ¿En el cajón de arriba o en el cajón de abajo? ¿Eh? ¿No ves? ¿No ves que no entendés nada de lo que te digo? Tengo náuseas, te me duele la cabeza. Y todo porque sos una iletrada cocinando. Pero yo hice todo lo que pude. La mitad de las cosas no estaban. Y la otra estaban en francés. ¿Serví para algo? ¡Tráeme más gotas! Pero ya le di 40 hace un rato. ¡80 necesito! ¡80! Tráeme a mí también. Anda. 3. Sí.
Pero si usted casi no comió nada. Sí, me comí una mala sangre. ¿Te das cuenta, Tito? ¿Te das cuenta? La próxima doméstica tiene que saber por lo menos dos idiomas. Tres, cuatro. Mi amor, no puede ser que tengamos que atravesar. Somos gente bien. Todos estos accidentes. ¿Qué pasa? ¿Siguen en terapia? En terapia. Me extraña, bebé, me extraña de vos realmente. ¿Qué tienes que ver? Que nos arrancan las entrañas y las venden como chinchulines, sí, para darte cuenta de lo trágico de esta situación. Déjate de joder, vieja, que no es tan grave. El tío Ciro es un copado y te lo digo a vos. Déjate de probar que te voy a pegar una piña como la que te pegue. Déjate de hinchar, por favor. No, mi hijo haciendo alianza. ¿Dónde anda? Las gotitas son con agua de la canilla o mineral. ¡Alcohol de quemar! ¡Yolanda! No, que soy inocente, yo, que... Y no hay ladrones, no, no soy ladrón. ¡Ciro! A la cárcel. ¿Cómo a la cárcel? Nadie va a ir a la... ¡Ciro! Nadie va a ir a la... ¡Viejo, despertate, viejo! ¡Despertate! Ay, ¿qué pasó? ¿Sabes con qué gritaba? Decías una cosa de raro. ¿Qué pasó? Luisa, que... ¿Qué? Espera, que... ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, estaba soñando, gritaba como loco. ¿Qué soñabas? Es cierto que a veces la realidad es la peor pesadilla. ¿Qué ¿Cómo puede ser que a mí? ¿Vos podés creer que después de tantos años me acusen de ladrón? Oh, pero vos sabés cómo son el Tito y la Clelia, no les hagas caso. ¿Eh? Ah, Tito y Clelia, sí. Y claro, no estabas hablando de ellos, ¿no? No le hagas caso, mira, te vas a amargar. Mira, te voy a preparar un tecito de pasionaria y listo. Luisa, ya antes de acostarme me diste una taza de tilo. Bueno, pero lo que abunda no daña, así que tranqui. Sí, así dicen en España. Ahora, ¿cómo puede ser que el petiso grande este me acuse a mí, me denuncie como ladrón? Ahí viene Carla. ¡Ahí viene Carla! ¿Estás seguro? Sí, seguro porque camina como una trola. ¿Qué trola, eh? Vamos, escóndese todo. Pero sí, pero sí. Che, ¿y las muletas dónde las dejaste? Boludo, si no me duele la pierna. ¿Dónde estás? Ay, ¿qué pasó? Mira qué ambiente. Saumerios, música. ¿Dónde estás? ¿Qué es un jueguito? Bueno, yo también tengo algo que regalarte. Che, ¿de qué regalito me habla? No sé, vamos a ver. Nos fuimos a pernoctares, que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. ¿Qué le pasa a esta mina tan loca? Poderte bañar, también secarte y volverte a jugar, por lo que me gustas mucho.